El Estado de Nicaragua ha sido demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la política represiva en contra del pueblo de Nicaragua, explicó Vilma Núñez del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Nosotros allí planteamos varias cosas de fondo. En primer lugar, por todo lo que demostramos que conocer del caso del CENID prácticamente significa conocer de la situación masiva de violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en el país. Otra de las cosas novedosas que presentamos en la petición es la aplicación de una reforma reciente de 2013 del reglamento de la comisión, que establece lo que se llama en derecho de derechos humanos, en derecho internacional, per saltum, o sea, tratar con más celeridad y rapidez un caso. Y para solicitar eso hay que demostrarlo por qué. Hay que demostrarlo, demostrar, por ejemplo, qué son los males que se pueden evitar si se falla rápidamente y qué es lo que se puede conseguir. Entonces, después de hacer las argumentaciones, nosotros planteamos dos efectos positivos que puede tener si se resuelve esto rápidamente. En primer lugar, que sería un aporte importantísimo que puede beneficiar positivamente a las otras 8 organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, a las cuales, igual que a nosotros, ilegalmente se les quitó la personería. Expone que este tipo de denuncias podría ayudar a evitar que se sigan cometiendo más abusos contra los nicaragüenses. Podría evitar que perversamente el gobierno de Nicaragua empiece a aplicar al resto de ONG para eliminarla una normativa que aplicó recientemente, que aprobó en abril, pero que la puso en vigencia hace en diciembre pasado, y con el cual ya empieza a hostigar y a presionar a las organizaciones de la sociedad civil que están funcionando en el país y que les ya están violentando sus derechos. Marcos Medina, Noticias 12.